Buenas noches. Muchas gracias. Qué gusto que podamos estar aquí eh, reunidas, reunidas en este encuentro. Eh, me siento muy honrada de poder dar la bienvenida a la actividad de esta noche. Que desde el Centro Cultural de España tenemos mucha, mucho entusiasmo en continuar recuperando la memoria de la escena teatral salvadoreña las anécdotas que, que contribuyeron a que la historia del teatro sea hoy lo que es, ¿verdad? Eh, la trayectoria de diversas eh, escenas, de diversos momentos importantes de la escena y pues la dramaturgia también, las historias que se contaron, las escenas que se construyeron, la experiencia de haber construido algunos montajes, algunos espacios. Eh, esta es la segunda oportunidad en el año que tenemos de abordar este, eh, este espacio de memoria teatral. Y lo vamos a hacer a través de una pieza hermosa, que es una dicha también poder compartir con ustedes esta lectura y con un elenco eh, de, primer, de primer nivel, con un elenco envidiable. Aquí hay presentes, eh, ¿cuántas eran? Cuatro generaciones teatrales, ¿verdad? Cuatro, cuatro generaciones teatrales eh, diferentes, cada una motivada por, por distintas eh, situaciones. Eh, temporales, ¿verdad? O por decirlo, no, a, a que trabajando en distintas con, condiciones de escena. Así que m, nos da muchísimo gusto que hayan accedido a, a prestarnos su voz para contarnos la historia de esta noche. Vamos a, a tomar como, como, primer, como primera parte de esta jornada, pues, la lectura de la pieza La Burrita de Suchitoto que es un texto que fue escrito por Ricardo Lindo y que fue montado en el año 2002. Eh, esta tarde no hemos reunido, no ha sido la intención reunir al elenco original de ese montaje, sino más bien hacer que confluyan personas de diferentes experiencias para darle un poquito más de diversidad y de riqueza a la, a la lectura. Entonces, eh, les voy a comentar con quiénes, con de quiénes. Escucharemos las voces esta noche. Voy a comenzar de quien está más distante de mí, que está David Rocha. Él también participará más adelante como moderador de una pequeña plática en la que iremos conociendo todas las experiencias de cada, de las, cada uno de los actores y actrices que están aquí. Luego Nelson Portillo y también Antonio Ramírez, que son parte de Teatro Hamlet. Luego Jennifer Valiente que participó en el elenco original de, en, el, en este montaje del que hablamos del año 2002, y eh, que también participa ahora en el TEATRO Taller Inestable de Experimentación Teatral. Eh, Demetrio Barahona, quien ha sido partícipe del Festival de Títeres Fites <laughs> y de la compañía La Fábrica de Sueños. Luego Regina Cañas que tiene una amplísima trayectoria en el teatro, en la televisión, en el teatro infantil, en la escena salvadoreña. Y pues sí, que realmente es un gusto que todos estén presentes. Y, y Jaime Erduano, que también una larga trayectoria y que, que participó en el montaje de 2002. Y pues yo tengo también el gusto y el honor de acompañarles en, en la lectura y en, en, en las acotaciones de, de esta pieza dicho esto espero que lo disfruten muchísimo vamos a dar inicio con, a conociendo esta pieza de la burra de suchitoto escrita por ricardo lindo con sol con lluvia o con viento recorremos los caminos los eternos peregrinos de un arte nuevo y eterno y en las noches estrelladas en las plazas de los pueblos desatamos nuestra magia que va oculta en un cajón. Distinguidas sipotas, honorables sipotes, damas y caballeros, maravilloso público que llena con sus atronadores aplausos esta inmensa carpa. Recordarán que habíamos llegado a Suchitoto, ciudad de un gran país tropical llamado El Salvador. A ustedes les costará imaginar lo que es un país tropical, sobre todo en esta tarde en que están abrigados hasta las narices. Afuera caen paletadas de nieve y los pescadores sacan peces congelados del río y hay que dar aspirinas a los patos para que no se refríen. Pero pueden imaginarlo al revés. Caen carretadas de luz solar desde un cielo de un purísimo azul. Y las gallinas ponen los huevos fritos directamente en la sartén. Van nubes blancas como islas navegantes por el cielo. Y vaga por las calles un personaje muy interesante. Es la burra del señor. Tienen que saber que es una burra seria, sensata y de buenos modales. Que anda suelta todo el día para arriba y para abajo. Cuando tiene hambre se acerca a cualquier casa a pedir comida. Y siempre le dan Pero si a ustedes les pide No le vayan a dar pescado Porque eso no le gusta No le gusta ni siquiera La mojarra con aguacate frito Y pétalos de roce en al guaste Que sirve en la fonda del mirador Pensativa y preocupada por, Pensativa y preocupada por su dieta La burra solo acepta Zacate y tortillas De este modo guarda la línea y se mantiene siempre muy linda, al decir de todos los burros, que cada vez que la miran le chiflan. La burra cumple en la localidad una importante función. Cada domingo de ramos lleva en andas la imagen de Jesucristo del barrio La Cruz a la iglesia, seguida por los fieles. Por eso la burra tiene una cruz pintada sobre el lomo y es respetada como una personalidad religiosa. Pasa la procesión. Pero cae la tarde, y el luminoso sol ya se aburrió de ser tan luminoso y quiere irse a descansar. Entonces llega el cipitío, niño eterno, duende sombrerudo y juguetón de aquellas tierras jalando su burro. No, no se me da la gana. Ay. Que bueno, pues no Le pega y el burdo no se mueve. El burdo agarra carrera y sale de escena. Entra el cura. Vielen Dank.

Oh, como una patente en mi corazón y vean cómo le hacen. Se va la burda seguida por el burdo. Entra el cipitío. Camina silbando, restregándose las manos, gozando con su ocurrencia. Sale y vuelve con una guitarra. Mientras canta, se asoma una muchacha a la ventana. El cipitío no la ve. Uy, qué joven tan guapo. Y qué lindo canta. Y cómo se fijó en ese lunar, en este lunarcito tan chulo que tengo junto a la boca. Sale y entra el narrador. Saben, niños, lo que el cipitillo dice es verdad. Porque resulta que hace mucho tiempo vinieron por aquí los españoles y... Entran un soldado y un capitán españoles. Mira, otro demonio, y eso cómo es, no te preocupes, que aquí ando un escapulario. Señor, ¿sí? Venimos a tomar posesión de estas tierras en nombre del rey de Castilla. ¿Eh? ¿Y ese quién es usted? Es el rey más grande del mundo y ustedes son un puño de indios malos. Pero si yo me saco buenas notas en el colegio y no digo malas palabras, viejo bruto, uh, yeah. ten cuidado. El soldado le dispara. El cipitío no se inmuta. El soldado se palpa las orejas y los dientes. ¿Por qué no te moriste? Porque soy un duende. Se te cayeron con el retumbo de la escopeta. Mira, ahí están. El soldado los recoge. Nosotros venimos a traer el cristianismo. Sí, eso me parece bien, pero siempre se puede fregar un poquito para divertirse. Entra la carreta bruja. ¡Hola, carreta bruja! ¿Qué estás haciendo? Subí sipitío Tenemos que irnos. ¿Y por qué? Ellos le ganaron la guerra a los indios y a nosotros no nos quieren. Ya me llevé a la ciguanaba. A los dos cadejos y. ¿Carreta bruja? ¿Sí? Creo que tienes que presentarte porque los niños no te reconocen. Te... Me... Te... 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 Perdón, público distinguido. A mí me llaman la carreta bruja porque soy la única carreta del mundo que camina sola, sin nadie que la jale. Y además porque. Es cierto. Presto un servicio de transportes muy especial. Cuando la gente se va de este mundo, pues bueno, me la llevo a otro mundo. ¿Y a mí dónde me vas a llevar? Al reino de las leyendas. Pero venite rápido, que hay mucho que andar y a las doce cierran la puerta. Bueno, mi adiós y Sí, sí potes, que la pasen bien. Y no se preocupen, que me las arreglaré para regresar. Se van conversando la carreta y el cipitío. ¿Cómo decís? ¿Que estás enamorando a la burra con el burro? ¿Y no crees que me los podrías alquilar para que me jalen? Mira que ya estoy vieja y cansada. Se van. Suenan las doce campanadas. Los españoles se quedaron en El Salvador y la gente blanca de España se mezcló con la gente morena que aquí vivía. Y de las dos razas descendemos nosotros. A todos ellos, a todos ellos terminó por llevárselos la carreta, al reino de las leyendas o al reino del olvido, según los casos. Y también vendrá un día por ustedes y por mí. Pero entre tanto, ruego a los señores españoles aquí presentes que se vayan, que tenemos que seguir la función. No, señor narrador, no podemos. ¿Y por qué, pues? Y ha venido a enamorar a la Juanita, según el informe de la policía. Entonces, búsquenlo de ese lado que para allá se fue. Se van los españoles, se aparta el narrador, entra la burra, mirándose en un espejito. La sigue el burro. No sé por qué a todas las jóvenes bellas, preciosas y encantadoras como yo nos pasa igual. Todos se fijan en la hermosura de la carita y ninguno en la del alma. Le voy a andar haciendo a un burro tan feo con patas de alambre y orejas de plátano. Entra el cipitío por el otro lado con una guitarra. Ah, esa burra terca sigue sin hacerle caso a mi burro a saber qué le hizo el cura, pero no importa, le voy a cantar otra canción. Si corazón yo tengo tentación de un beso. Ay. Pero qué maravilla como canta. Siento que se enciende fuego bajo el comal del corazón. ¡Qué bueno que vino a verme de nuevo! ¡Y qué sentimiento tan sentimental! ¡Ay! ¡Yo tengo también tentación de un beso! El cipitio la mira, se ríe y le lanza un beso con la mano. Ahora entiendo lo que pasó. La leña de las canciones fue a nuestro fuego. Pero voy a enamorar a la muchacha y así de todos modos voy a fregar al cura. ¡Ay, mi amor! Si me muero por ti, debiéramos vivir juntos, Pidamilla. ¿Juanita? Voy, mamá. Uy, escóndete, que ahí vienen los soldados. Y oí que te quieren meter preso. Juanita, ¿qué estás haciendo? Voy, mamá. Ayuda a esconderse al cipitío, salen los dos de cena y entran los soldados. Niñas, niños, ¿no han visto al malvado cipitío? Sale al cipitío a la ventana con una pañoleta en la cabeza. Se fue para allá. Señores soldados, figúrese de muy descarado. Oh, ¡Uy! ¡Quería enamorarme! Se van los soldados. El cipitío ríe, deja la ventana y se va en sentido opuesto. Entran paseando la mamá y el cura. Y fíjese, señor cura, que la Juanita pasa todo el día embobada y se le queman las tortillas y se le rebalsa la leche y cuando la mando a lavar los calcetines los va a lavar a la olla de frijoles. ¡Anda, requete chiflada! ¡Uy, niña Lucita! ¿Es que usted no sabe que la Juanita se ha enamorado del cipitillo? ¿Cómo? ¿Cómo lo oye, niña Lucita? A la muchacha hay que hacerle un exorcismo que no vio la película el exorcista es cuando una persona tiene trato con un espíritu malo y hay que encerrarla en un cuarto y encenderle una vela y ponerle una cruz en la cabeza y lavarla toditita con agua bendita y todo eso le va a tener que hacer usted ni modo ni a lucita salen de escena y así pasó otro día y llegó la noche. Se encienden la ventana y la luna. Entra el cipitío con su burro. A ver, burrito, ayúdame a cantar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, ¡Tonto! ¡Oí! Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Ay, qué pasará que no sale. Esa no funcionó. Voy a ensayar la otra. Amorcito corazón, yo tengo tentación Oigo pasitos. Ay, viene. Amorcito ¡Ay! Duende bandido, te atrapé. Pero para que sepas, a la Juanita le hizo el señor cura una magia y ya no quiere ni verte. Cierra la ventana de golpe. Te vas porque yo quiero que te vayas. Y a la hora que yo que te detengo. ¿Saben, niños? La verdad es que me he enamorado de la Juanita Y soy yo el que se larga. Pero no porque quiero... No puedo nada con el agua bendita. Se van gimoteando entre el narrador. Y de este modo se libró la Juanita de su amor por un espíritu, la burra del Señor. Sigue yendo y viniendo por las calles de Suchitoto en espera del Domingo de Ramos y sigue igual de linda. Aunque se ha puesto un poco gruesa. Pero la Juanita ya no está tan bonita. Se casó y tiene tres niños y ahora está requete gordote. Y el cipitillo y su burro ya se olvidaron de esta historia y ahora andan enamorando cipotas y burritas por Zacatecoluca. Y aquí llegamos al final. Queremos dar las gracias a la Fundación María Escalón de Núñez, a la Casa de los Mestizos de Suchitoto, al señor cura, a la Juanita y su mamá, a la burra, el burro, la carreta bruja, los soldados, al señor Cipitillo, el duende loco y a ustedes, cipotas, cipotes, maravilloso público, por habernos prestado su atención. Y nosotros nos vamos hacia otras tierras a aprender más historias y a contar otras. Así ha terminado la parte escénica de esta plática, eh, rememorando los personajes. Yo estoy segura que cada uno, mientras iba leyendo, tenía imágenes en su cabeza también. Para nosotras, como espectadores, ha sido un viaje. Esta, este, este fragmentito eh, poblado de, de imágenes, de música, de personajes, de canciones, etcétera, ¿verdad? Eh, de eso se trata un poco de. Abrimos, abrimos la plática llamando la magia del teatro y ahora que ya lo tenemos aquí, pues continuaremos platicando un poquito más sobre cómo, cómo se han ido conjurando esos embrujos durante los últimos, ¿qué? 20, 30 años, que son un poco los que llevan de trayectoria las personas que están aquí. Yo dejo, dejo el mando a, en manos de David, que nos irá un poco conduciendo por, por esta plática. Más adelante también podrán contar con, con un espacio para sus comentarios, para sus preguntas. Eh, también quienes nos están sintonizando en la transmisión pueden escribir su mensajito. Eh, en, la, en, eh, en los comentarios y aquí le daremos lectura para hacérselo llegar a, al equipo de actores que nos acompaña. Bien, pues muchas gracias. Empezamos con esta parte que a mí siempre me emociona mucho porque ya se ha vuelto como bastante parte de mi cotidiano estar entre grandes figuras del teatro salvadoreño, ¿verdad? Tanto fuera del escenario como en el escenario. Eh, soy David Rocha, para quienes no me conocen, eh, teatrólogo, crítico teatral e investigador cultural. Eh, y quisiera empezar un poco trayendo a la memoria en esta noche a Ricardo Lindo, que en el panorama del arte salvadoreño se le conoce por su literatura, sobre todo por su poesía, ¿verdad? Eh, tiene un lugar cimero dentro de la historia de la literatura salvadoreña, una poesía disruptiva. Y eh, también incursionó en la narrativa. Y hay algo que a mí me parece sumamente interesante y es un aporte fundamental que quisiera destacar en mi caso como investigador teatral, y es el, el texto, eh, el ensayo El esplendor de la aldea de Arcilla, que es un texto poco conocido de, de Ricardo, en el que aborda, y me atrevo a decir por primera vez en la historiografía del teatro salvadoreño, el tema del teatro popular incluso con una mirada eh, decolonial, cómo se ve todo este que muchas veces desde la historia del teatro, hecha desde el texto dramático, se ve como una especie de prototeatro o un teatro de los otros o un teatro eh, de los indios, dicho de manera despectiva. Sin embargo, Ricardo pone en relevancia y pone en valía ese, esa hibridación cultural, eso que nos hace ser salvadoreños y esos encuentros y esas profundas raíces. Eh, históricas, culturales, que tiene también el teatro salvadoreño, sobre todo el teatro que hoy se sigue representando en las plazas, en los pueblos, en los atrios de las iglesias y que sigue siendo un teatro eh, que se enseña de generación en generación. Y también quisiera destacar que aproximadamente se sabe que Ricardo escribió nueve textos dramáticos, nueve textos para teatro. Y este es uno, uno de esos, ¿verdad? Y en este sentido quisiera un poco que pasarle la batuta, verdad, en este caso, a Jaime, a Jennifer y a Regina, que también estuvieron un poco alrededor de este montaje y que también hicieron otras cosas, otros llevaron a escena otros textos de teatro infantil de Ricardo. ¿Nos pueden contar cómo fue esa experiencia, cómo fue ese proceso, cómo fue llevar, eh, en este caso, la burrita de Suchitoto, pero también Ep Epaminondas, verdad, que hoy salió mucho. En la conversación backstage, ese texto también. Empecemos a hablar. Tienen la palabra, chicas. <laughs> eh, buenas noches, eh, gracias por acompañarnos, gracias al Centro Cultural por la invitación, eh, a MT, ¿verdad? Eh, a ustedes, bueno, a Ricardo por, por, por su arte, por, por su magia, por su amor. Y a ustedes gracias por por este espacio, verdad. Eh, realmente yo no soy digno ni merezco estar acá, verdad. Simplemente por el hecho de haber participado en la obra, en comparación, si hablamos de teatro infantil, a lo que acá tenemos grandes personalidades de la historia, verdad, del teatro. Sin embargo, eh, la experiencia de poder eh, trabajar con Ricardo Lindo y, 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 y recordar nuevamente la burra de Chuch de Chuchitoto, verdad, es de hecho, hasta ahorita eh, tuve que volverla a leer. Entonces, en este momento que la estamos leyendo, me acordé después de hace más de 20 años. Entonces, eh, eh, es así, solo recordarme la, la obra en sí, la puesta en escena, el proceso que nosotros llevamos, ¿verdad? Para poder crear la obra en escena, porque ya estaba escrita, ya estaba escrita, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hizo Ricardo fue adaptarla para teatro. Um, fue una pieza que le la, apostó la y la padrenó la Fundación María Escalón de Núñez eh, para poder presentarla y, y, y girar la obra en todo el país. Sin embargo, tuvimos la dicha de poder llevarla afuera también del país. Eh, y bueno, lo lindo de la experiencia de trabajar con Ricardo, que Ricardo era tan humano, tan amoroso y, y tan, así, tan cotidiano, ¿verdad? Que, que, que uno se sentía tan bien con él y todavía, ¿verdad? Leer sus textos eh, y escucharlo, uno puede ver a Ricardo aquí, ¿verdad? ¿Cómo es él, realmente cómo, cómo era él, ¿verdad? Y, y, y él, su corazón de niño también, ¿verdad? Entonces, eh, el proceso fue con, con Ricardo que nosotros íbamos creando eh, improvisaciones y él iba reescribiendo, llevando la escena, la, la obra, eh, bajo la dirección de René Lobo. Llevamos la, la música con eh, Marta Rosales, que fue, eh, es, la, es musicóloga. Eh, y, aparte de eso, recibimos eh, eh, una preparación actoral y artística y escénica eh, de Clown, con unos eh, colombianos que estuvieron acá compartiendo con nosotros. Eh, mimo, no, tuvimos una, una sesión de mimo con, con nuestro amado Juan Ramón eh, Galea, ¿verdad?, que acaba de, 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 de dejarnos. Él nos compartió unas clases de mimo también, siempre para, para abordar en escena esta obra. Eh, y Ricardo, además de poder eh, ir escribiendo, día con día, reescribiendo la, la, la obra, día con día, pues él antes de eso pues nos, nos daba una cátedra, una cátedra de trabajar con él era fascinante, realmente, porque él, primero, aparte por todo el conocimiento que él tenía, pues... Nos da una, primero una historia, una cátedra, una clase, una mega clase de, de, de la obra y de todo lo que pasaba alrededor de, en la historia eh, en base a la obra, ¿verdad? Eh, básicamente, el proceso fue varios meses, varios meses para poder llevar escena a la obra. Eh, yo tuve pues, la, la dicha de poder eh, representar al Cipitío y a, al. al al gitano, que era el, el, la historia. La historia es sobre una compañía de, de gitanos que anda de pueblo en pueblo, en pueblo y eh, antes de, de contar la, la, la burrita de su primero hacen su, su intervención, ¿verdad? Como su número eh, de circo. Y, este, que por cierto, aquí traigo yo parte del vestuario que me quedó a mí, ¿verdad? Que yo utilizaba en la obra. Y, eh, ¿qué se lo quiero enseñar? <laughs> Eh, de hecho, eh, todo, este proceso, todo este proceso y la. la, la no es nada, nada, nada del otro mundo, ¿verdad? Pero en mi caso, pues tienen más de 20 años, comprenderán un poco, ¿verdad? El Estado. Este era un listón con el cual eh, mi, el otro compañero y yo, Oscar Guardado, que él hacía el payaso y, y el burro, nosotros hacíamos un número de, 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 de listones. Después él, él hacía zancos. Siempre se nos caían los listones, ¿verdad? Pero eh, era parte del, de, del show, ¿verdad? Eh, y por acá traigo el, el, el. Es lo único que pude guardar, ¿verdad? De la obra. Y este es del personaje del gitano, que hacíamos unos números de, de, de acrobacias, malabares. Todavía creo que me queda. <laughs> y este está así tal cual, ya no, ya no lo, lo volví a usar, ¿verdad? Y eh, fuimos hasta México, ¿verdad? Con, con esta obra tuvimos la oportunidad y pues por último eh, par... gracias gracias este pues era el el, el, el... así con todo y cómo está gracias el, el, el... El, el traje del cipitío el short del cipitío así como está que me, me tocaba actuar descalzo realmente descalzo en, en, en las canchas en, lo, en la descalzo porque no usaba sandalias y, y terminaba todo así colorido verdad gracias este es el, el traje del de, de, calzón del Cipitío. y eh, aguantó lluvia, tierra de todo y mucho amor y esta era, pues la, la, la matata del Cipitío, ¿verdad? Entonces que aquí andaba él las, los las, los accesorios, un tecomate y los conjuros que usaba para 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 la obra y para 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 Juanita. Eh, todo eso fue avalado por René Lobo y por Ricardo Lindo, entonces este, ellos dijeron, sí, así, así, que se quede en eso, ¿verdad? Entonces, este, bueno, básicamente <laughs> quizás por parte compartirles eso. Muy hermoso, y a muy la protagonista. hermoso, Jaime, gracias, muy hermoso recuerdo. Jennifer, que vos fuiste otra protagonista de ese suceso, a ver si es verdad, pues... si esos son los vestuarios, ¿vos, vos das fe de eso? <laughs> bueno, este... Yo conocí a R por, primero por los colegas poetas y luego por eh, Jaime y Oscar, que ya trabajaban con él en otros montajes, con títeres. ¿Cómo es que se llamaba el grupo Jaime? Ay, gracias, olvidé comentarlo. Con Ricardo eh, estuvimos en un proyecto de, para, para cuando se realizaron los terremotos del 2001, estuvimos en un proyecto que se llamaba Cuéntame un cuento. Y andamos en, en los lugares que fueron afectados presentando en presentando, eh, la historia del barco las en Bruja, ¿no? ajá, del barco del, en Bruja. De las historias del mar. Sí, sí. Y este, luego llegamos a este proyecto ¿no? de la burra de Suchitoto y era genial porque además hablar con él era toda una cátedra, ¿no? Era este, y que está escribiendo, ¿no? Eh, lea esto, lea esto, lea esto, lea Pessoa, lea esto, lea acá, lea allá, y uno terminaba con un montón de referencias así, ¿no? Pero era genial, porque además a hablar todo lo que había alrededor del texto, que eran, era una cultura general que él tenía, impresionante. Entonces, como dice Jaime, sí, era siempre una cátedra antes de empezar con el tema del montaje y luego este también la otra cosa es que era muy divertido porque él, él en los textos sí improvisa no pero además eh, se divierte improvisando y además algo que era muy r es que le valiera madres si era políticamente correcto no entonces, habían cosas que era como, eh, Ricardo, pero no puedes decir eso. Y no era como el meme. ¿Cómo que no puedo decir eso? ¿Cómo? Claro que sí puedo decir eso. Eso y otras 20 cosas más. Entonces, era, era muy divertida esa parte. Pero además, eh, tener todo el acompañamiento de René en la dirección eh, del de Oscar Flores, de Son Popo, en la parte de los títeres, que Son Popo es un maestrísimo con el tema títeres, entonces aprendimos un montonazo. Eh, yo particularmente había tenido la oportunidad de trabajar con Piri antes de llegar con Son Popo. Sí, los, los apodos de los titiriteros son raros, <laughs> ya lo vieron. Eh, con Piri Jute aprendí a hacer títeres, pero... Con su popo eso se llevó a un otro nivel, ¿no? Y además tener la oportunidad de trabajar con estos títeres grandes que necesitabas un par de gente para manejarlos y tener a cuatro actores correteando por todo el escenario, porque todos los personajes que escuchamos ahora los hacíamos entre cuatro, ¿no? Sí, los hacíamos entre cuatro. Entonces, a ratos estábamos actuando, a ratos estábamos malabareando y a ratos estábamos haciendo títeres. Y todo ese jelengue de, de atrás del escenario también le, le aportaba mucho a la diversión. Pero además, una de las cosas que me encantó de trabajar con R y que particularmente a mí me marcó como eh, escritora y también como gente de teatro era esa, ese enlace que él hace entre tiempos y entre lo que es profundamente salvadoreño pero también puede llegar a ser profundamente universal ¿no? y cómo nos reímos nosotros de nosotros mismos entonces ese, ese tipo de cosas yo creo que te permean y te marcan también en tu producción. Regina, para cerrar esta ronda, en honor a Ricardo. Yo conozco a Ricardo, quizá desde que tengo memoria, o conocí a Ricardo porque él era uno de los mejores amigos de mi hermana mayor y contemporáneo. Entonces, siempre, siempre Ricardo estaba mencionado o me decía mi hermana, dale saludos a Ricardo. Entonces siempre la figura de Ricardo estaba ahí y quizá eh, lo que yo siempre voy a recordar de él es que nunca dejó de ser niño. Y para escribir para niños, yo siento también que para actuar para niños no hay nada mejor que uno tener la facilidad de ser niño. Porque siendo niño... Conectás con los niños. Yo me desarrollé la mayor parte de mi carrera en televisión y llegó un momento en que dije: ¿Cómo es posible que no he hecho teatro para niños? Hay que hacer teatro para niños con el personaje este de televisión. Y entonces Robbie Salomón me dijo: porque ya estaba la experiencia de la burra, Ricardo puede escribirte una obra maravillosa para ese proyecto de hacer teatro infantil. Y entonces, cuando platicamos con Ricardo, me acuerdo que, que yo le dije, yo quiero que sea una obra ecológica, porque la onda ecológica siempre la tenía yo en mi programa. Y algo con animales y... y entonces, eso fue. Y yo, yo voy a hacer canciones en algunos momentos del texto. Yo hago canciones porque a mí se me da fácil. Yo no sabía qué animales iba a escoger. No tenía la menor idea. O sea, en mi mente dije, ¿qué va a escoger un quetzal? El, el, ¿qué va a, o sea, qué animal va a escoger el puma de la montaña. O sea, y escogió una lagartija y un tenguereche Entonces, eso fue tan lindo que los grandes héroes de esta historia no eran estos animales. Exuberantes, sino que eran unos animales precisamente que los niños en las escuelas agarran a pedradas. Entonces, por lo menos me imagino yo que todos los niños que vieron la obra en su vida iban a volverle a tirar una piedra, un tenguereche o una lagartija. Y los nombres que el puso, Tita y Lipe, nombres tan fáciles de decir hasta para los niños más chiquitos, en el reino de Paminondas. Entonces la obra se terminó llamando Tía Bubu, Tita y Lipe en el reino de Paminondas. Como ya venía ese, ese proyecto de hacer teatro infantil, de Ricardo, de títeres y todo, vienen ellos al proyecto. Viene Óscar como el rey, viene la reina mala, una especie de cruela Cuscatleca. Este joven que hizo el papel de el soldado, el soldado y títeres de son popo personificando al tenguereche y tuvimos la dicha de que la escenografía la hizo Juan eh, Miranda, que dibujó los telones a mano, o sea, unos telones maravillosos en un teatrino de, de, de hierro que se abría como libro y ahí hacíamos la obra. Entonces, para mí fue una experiencia tan maravillosa. Yo conservo hasta el día de hoy, no los traje, pero ahí están en cajas de madera los títeres, ahí está todo el vestuario, todo. Lo único que fracasó fue la tortuga, la tortuga gigante que era de papel, después de 20 años ya no existe, eh, ¿verdad? Estuvo por muchos tiempos en una cochera. Y había un niño que llegaba de la vecindad a ver la tortuga, finalmente se la terminó llevando lo que quedó de la tortuga. Y tenemos que encontrar ese texto, no lo tenemos localizado, pero hoy nos hemos propuesto localizarlo. A ver si Oscar lo tiene, si Oscar no ve por ahí, a lo mejor podrá tener alguna copia. Ya le pregunté, yo te hablé a ti, ya pregunté a Oscar, le pregunté, en algún lado tiene que estar y lo tenemos que resucitar. Tenemos que hacer eso por los niños de ahora y, y, y porque no se muera esa obra, verdad. Así que esa fue mi experiencia de teatro infantil y bendecida por la presencia y el alma de Ricardo. Muchas gracias, Regina. Para continuar eh, quisiera hacer un flashback, verdad. A mí me gustan mucho los flashbacks, me gusta mucho el trabajo con la memoria, el trabajo con el pasado. Cuando sí Jaime. Perdón, que, per, perdón, perdón que interrumpa, pero quisiera, eh, no sé, quizás como para, no sé si se va, o para abonar, ¿verdad? Al tema de, de, de don Ricardo, solo quisiera compartirles para que pudieran ver y se los lo pudieran apreciar, ¿verdad? Eh, que Ricardo, además de escritor, pues era pintor, ¿verdad? Entonces, él, él, eh, como si te podía dar un regalo, lo que te daba era un poema o una pintura, Entonces... Nuestro, mi hermanito menor, eh, Cristian, ¿verdad? Bueno, los hijos de, 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 de Regina o de Jennifer, que siempre andaban con nosotros en las obras, pues bueno, Ricardo les escribía cuentos, ¿verdad? Entonces, y eh, se lo voy a pasar para que lo puedan ver. Y eh, esta no es La Burra de Susidores, sino que es otro cuento, porque él como que los hacía personalizados. Entonces, acá, están, eh, para que lo puedan ver, eh, es, es otro cuento, ¿verdad? Y eh, como dedicatoria, ¿verdad? Pero eh, me gusta, tal vez, ojalá que puedan verlos, ahí um, está, están también eh, las pinturas de él, cómo él pintaba, eh, porque él además era pintor, ¿verdad? Entonces, este, eh, esos eran los personajes que él se imaginaba, entonces, este, si gusta, pues lo pueden eh, 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 pasar, ¿verdad? Sí. sí hermoso. Qué hermosos objetos y artefactos de memoria, la verdad. Me gusta sí, mucho eso. Para recordar, ¿verdad? Y, y, y a nuestro amado Ricardo. Y con, ese, y con ese recuerdo me quiero quedar también con esa idea del recuerdo, porque para mí es muy importante, ¿verdad? Hay un verso de José Martí que me gusta mucho que dice: Honrar, honra. ¿Eh? Y cuando uno traza una línea genealógica, una línea de inicio del teatro para jóvenes audiencias en El Salvador, uno puede rastrear a priori hasta los años 50, cuando se crea la Dirección General de Bellas Artes y aparece en El Salvador la figura del maestro Edmundo Barbero, que empieza a hacer sistemáticamente un trabajo de pedagogía teatral en el país y muchos, eh, además de tener el elenco estable de Bellas Artes, ¿no? el maestro español Edmundo Barbero, eh, mantenía también una escuela permanente donde niños, niñas y adolescentes también se formaban en este mundo. De, de, de las artes teatrales, también en esa época aparece la figura de un argentino Darío Cosier, que es digamos el primer registro de dramaturgia eh, para jóvenes audiencias, para niños y para niñas que se tienen en El Salvador Darío también hizo un trabajo en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Trabajo haciendo teatro itinerante y no quisiera dejar de mencionar también la generación de los años 70 cuando aparece de manera profesional, ¿verdad? porque ya hay en El Salvador una tradición de títeres populares, pero aparece de manera profesional la figura de Roberto Franco, ¿verdad? desaparecido en el, conflicto, en el conflicto armado, en la guerra civil salvadoreña, y que eh, forman, digamos, parte de un corpus, de un cuerpo de maestros ¿verdad? Que, que fundaron lo que es hoy el teatro para infancia y juventud en El Salvador. Y dentro de esos maestros, a mí me gusta contar, ¿verdad? Eh, y qué genial poder tenerlos aquí hoy con José Antonio eh, Ramírez y Don Nelson Portillo, ambos fundadores del Teatro Hamlet, el grupo de teatro más longevo en El Salvador con 50 años de trayectoria y que han sido, en realidad, eh, el, el primer grupo de teatro salvadoreño que ha trabajado sistemáticamente el repertorio infantil desde los años 80. Eh, y quisiera poder, ¿verdad?, hacer ese recorrido porque justamente cuando estábamos en la conversación allá afuera y empezamos a conversar, me doy cuenta que hay cuatro generaciones, ¿verdad?, de teatro salvadoreño, pero también de gente dedicada al teatro para infancia y juventud en esta mesa, que me parece más que un privilegio. Hoy sí, los astros han, han conspirado para bien, ¿verdad? Porque no siempre se puede tener ese privilegio. Quisiera, quisiera que nos pudieran comentar en eh, Nelson y José Antonio eh, cómo era hacer teatro para niños y para niñas en los años 80 quizás un poco hablar de esa experiencia en México donde ustedes aprendieron verdad esta, esta posibilidad de hacer teatros para para infancia y juventud y cómo fue traer esto al Salvador bueno, es un gusto tener que platicar esta noche con ustedes. Sí, verdaderamente siento que todos los que estamos en esta mesa hemos nacido artistas. Un artista nace, no se hace, nace. Y cuando uno verdaderamente ama esto, uno quisiera hacer cosas hasta imposibles, pero en un país como el nuestro, tan querido y tan amado, cuesta, pero aquí estamos. Digo yo siempre, no me quiero quejar, que me cuesta, que esto, que hay que hacerlo. Y yo tuve la oportunidad cuando era niño de tener mi magia que me llevaban al parque infantil y había unas figuras en cemento que no sé qué se hicieron. Me encuentro que están en unos parques, que trucutú, que un zapato, y había, y, y ese, esos eran mis héroes, y decía yo, yo, qué maravilla, esa fue mi maravilla. Pero cuando tengo la oportunidad en el año 70, finales de 78 y, y 79, de que un director salvadoreño que estaba integrado a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores de México, nos consiguiera a cuatro integrantes para viajar por nuestros propios nuestros propios medios, él había conseguido todo allá y nos fuimos. Entonces, uno de los talleres bonitos que pudimos tener era en la difusión del teatro infantil claro la comparación no la puedo hacer porque méxico a la vez de que el arte es cultura es turismo también entonces pero yo cuando veía aquellas grandes colas de, de, de todas las, las personas que llevaban a sus hijos yo me quedé un poco pensativo y ya cuando vi el, el espectáculo y veía todo aquello y, y la algarabía de los niños la participación de esos niños decía bueno una de las cosas que quizás me agradaría iniciarla en mi país es hacer teatro infantil. Si ya tenemos talentos. Yo veía, veía a, 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 las, a los actores, las actrices, y decían, en El Salvador tenemos talento y lo tenemos. Y, y, y no hay cosa más, más maravillosa que creer, creer mucho en nuestra gente y llevarle aquí a los niños del Salvador. Entonces, inicié una lucha hasta cierto este punto, un poco acobardada, porque yo quería hacerlo en el Teatro Nacional y me daban la, eh, la pequeña sala. Pero había un director y me dijo: Mira, ¿por qué no te vas al, al cine presidente o al gimnasio? No, no le digo yo. Si en el cine presidente eh, 400 personas no se miran, se, es enorme, es enorme. Y que ahora, cuando yo inicié lo, eh, los cuentos en los años 80, era la capacidad de 1500 espectadores. Hoy parece que le han quitado como tres filas. Allá es menos, ya está más, más tranquilo que, que ya es menos el público, pero nosotros con José Antonio e Irma Elena, que en paz descanse, eh, nos iniciamos y él me dijo, te voy a apoyar, te voy a poner los decorados, te voy a poner esto, lo otro, yo te apoyo y, y ándate para el presidente. Y nos fuimos. Y nosotros en las ventanas que ni un carro se veía que llegaba y nosotros abatidos. Y no le voy a decir que fue de maravilla, dimos la caperucita pero la verdad que con poco público que llegaba y porque había difusión también de expectación muy poca pero así iniciamos y así hemos luchado desde los años 80 hasta este momento claro que el grupo con José Antonio y Hermelena lo fundé en el 1972 pero aquí estamos haciendo lo que pues humanamente pero con mucha mucha fe y con toda dignidad hemos tratado de no llevar algo perfecto, pero hacer algo, pues de que a los niños se les ha inculcado, porque a mí hoy en el centro español, cuando nos presentamos, han llegado papás y me dicen, mire señor, quiero felicitarlo, porque yo, me yo no sabía que era esto, eh, pero mi abuela, eh, mi tío, mi tía, mi mamá y mi papá nos llevaban al cine presidente y ahí fui a ver eh, X obra y eh, me gustó. Y ahora yo aquí traigo a mis hijos. Entonces, eso aún no lo llena de satisfacción porque, bueno, algo se ha hecho y aquí estamos hasta que Dios nos permita hacer. Le voy a pasar la palabra a don Antonio porque así que ya no lo dejo hablar. Gracias. Sí, tiene razón Nelson. En los años 80 iniciamos con el teatro infantil y a través de ya más de 40 años de teatro infantil hemos recorrido por toda la literatura. Universal Infantil de Charles Perrault, de los hermanos Green y de Frank Elebao. Bueno, una infinidad de cuentos que van desde La Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, eh, Pinocho. Entonces, hemos hecho bast bastantes cosas. Pero lo más importante de esto es que sentimos que hemos dejado huella en el teatro infantil porque... Honestamente y modestamente, un año no hemos dejado de hacerlo a pesar del año de la pandemia, pero todavía logramos trabajar ese año un poco. Entonces no nos hemos quedado quietos, hemos trabajado todo este tiempo. Y pues sí, siempre decidimos nosotros al principio montar este tipo de historias, de cuentos infantiles de los famosos mundiales. Porque también tienen un mensaje bien bonito sobre los valores morales, sobre las actitudes de los seres humanos. Entonces siempre nos ha eh, gustado resaltar eso, pero principalmente, como decía Regina, como hablaba del maestro lindo que decía que se hace teatro infantil para niños pensando como niño, con el corazón de niño y no perderlo nunca, ¿verdad? porque entonces. En, en el humilde lenguaje, en el más sencillo lenguaje para los niños, hay que saberlo expresar, porque no hay necesidad de confundirlo con tantas cosas, ¿verdad? Sino que con palabras sencillas, palabras bonitas, se les enseña muy buenas cosas para la vida. Entonces, hemos siempre eh, eh, trabajado y Dios quiera, que Dios nos permita, decimos, vamos a trabajar hasta que ya... El cuerpo no lo quiera o oh Dios no lo quiera, ¿verdad? así es que, Pero ahí estamos, ahí vamos adelante, vamos trabajando, estamos luchando siempre y pues hemos tratado de presentar todas estas cosas infantiles eh, dignamente, honestamente, eh, puesta la fe en Dios de que vamos a salir adelante. Es cierto, unos cuentos han sido exitosos, otros no. Pero nunca fue motivo para decir, no, ya no vamos a hacer esto porque no, no pega, como se dice en el salvadoreño. Pero seguimos, continuamos luchando y ahí vamos, estamos planificando ya temporada infantil otra vez. Así es, y así ya han pasado 50 años, ¿verdad? 40 con el repertorio infantil y 50 del teatro Hamlet. Sí, solo para nuevamente, yo tanto aquí a Jennifer, a Regina, a todos, hay algo que me contagia. Y, y no es desde ahora, siempre me he preguntado que quería hacer algo sal, de, de, de a un autor salvadoreño como Salarrué y todo, pero si, me está, si, si, este, si, el, si este poeta salvadoreño me está escuchando o se, o se entera, él, él tiene una deuda conmigo, el doctor David Escobar Galindo, porque hace muchos años yo le decía, él platicaba de, lo, de los infantiles y le decía, yo no quiero estar presentando solo los, los cuentos, quiero uh, universales, también quiero hacer un cuento de, 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 de autores salvadoreños. Yo quiero hacerlo. Miren, eso, yo te voy a hacer el guión, me dijo, y lo voy a adaptar el, el, a la, la Ciguanaba, El doctor David Escobar Galindo, por segunda vez lo estoy diciendo. Este, él, él, me, él me dijo, te alado, yo te voy a escribir, me dijo, y lo voy a adaptar para teatro. Así que, pero todavía creo que puedo tener chance de esperar de que un día me llegue ese guión pero cuando los oigo hablar de, a ustedes de que andan que han perdido de vista el guión eh, que estaban hablando del cuento infantil qué maravilla yo los felicito los envidio porque la verdad que es maravilloso también no pensar solo en otros autores sino que lo nuestro yo amo, soy muy nacionalista pero no me de morir sin estar en una obra como como la que ustedes piensan de autores salvadoreños yo también eh, expresar mi admiración por ello, porque también a través de todos estos años, aunque hemos estado embebidos en nuestros proyectos, pero nos hemos enterado de los proyectos que tiene. Felicitarlos porque han sido un puntal tan fuerte, eh, más que todo en el teatro infantil. A Regina, que desde cuando la vemos trabajando en la televisión, en sus show en el teatro. A Jennifer, que es una eh, luchadora incansable. A, a Jaime también, que lo vimos interpretar Pinocho eh, ahí en el Teatro Poma. Entonces, sí, es, eh, es, 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 es grande la admiración, pero eh, quiero felicitar especialmente a Demetrio, que es la nueva generación que viene, ah, es el que va a aportar la antorcha de aquí en adelante. En, en ese sentido, en eso en esa idea, verdad, de la antorcha, de los relevos, yo quisiera destacar en esta mesa, eh, bueno, las distintas maneras que hay en el teatro, en el teatro dirigido para jóvenes audiencias, para infancia y juventud, y que en este caso eh, Demetrio y Jennifer son de los que estamos aquí eh, representantes del mundo titiritero, verdad, que es otra manera, otra dinámica, otra forma. Demetrio, Demetrio Jennifer, cómo es producir un espectáculo con títeres para, para infancia y juventud. ¿Cómo cambia el lenguaje? ¿Cómo varía la forma? ¿Cómo varía el escenario? ¿Cómo varía la actuación? Ver, cuéntenos un poco de esa experiencia titiritera. Dale, Demetrio. Además, que Demetrio viene de otra de las grandes cepas, eh, de otra de las grandes ramas del teatro de títeres en El Salvador, que es el señor eh, Salvador Solís. Correcto. Eh, pues todo eso que preguntas tú, David, eh, al principio, igual, eh, hay alguien presente que no me va a dejar mentir, eh, nos decía nuestro maestro, no es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Sino que nos estamos metiendo en otra rama del teatro, ¿verdad? Eh, en el cual hay que estudiar. Primero hay que estudiar. Eh, todos los diferentes tipos de títeres, luego viene la creación del títere. ¿Para qué quiero el títere? ¿Qué quiero que haga el títere? ¿Verdad? ¿Para qué lo, lo voy a necesitar? Y claro, dándole tu estética, eh, las técnicas de construcción, eh, implementando materiales, eh, luz negra incluso pues nosotros nos dedicamos como fábrica de sueño más que todo a los títeres de Ule Spuma y a la técnica de luz negra que lo aprendimos con Salvador, que Salvador lo aprendió eh, con un argentino que era un maestro titiritero que era quique Acuña, eh, el cual como se llama, era uno de los maestros de unima en aquel tiempo a nivel latinoamericano. Y fundador sí. del teatro moderno de muñecos. Correcto, en Costa Rica. Rica. Entonces Salvador pues nos contaba todas esas anécdotas y nos llevó prácticamente en una tutoría de cómo crear una obra eh, con títeres, pero también sabiendo la manipulación y la construcción de los mismos. Pero nosotros nos encontramos con un problema que no existían muchos textos de teatro escritos para títeres o para niños también. ¿verdad? Porque también los títeres no solamente es exclusivamente para niños, es también para adultos. Pero nosotros nos decíamos, bueno, ¿y, y qué texto? ¿Y qué, y qué montamos? Eh, ya hicimos este taller, pero ¿y, y entonces? Ah, eh, también aquí tengo unos textos que yo he guardado, así como ustedes lo, hacían, lo hacen celosamente con su maestro, ¿verdad? Eh, de Quique Acuña, que son exclusivamente para los títeres, ya cuando venían con otras acotaciones eh, en cuanto a la manipulación, eh, cómo tenían que moverse escénicamente, cómo se tenían que colocar, eh, maneras de... De, de cómo hacerlo físicamente ejercicios que como actores nos teníamos que realizar era un, un entrenamiento previo a todo esto claro y como le digo es complicado y además que el público infantil es, es el más difícil verdad porque un niño eh, si no le gusta algo se levanta y se va o es sincero y te dice no me gusta entonces, qué es lo que tiene que hacer uno como actor, como productor, como creador, eh, de que este niño esté cautivo con lo que nosotros estamos presentando. Y además de que estamos compitiendo con televisión, que les envían mil cuadros por, por minutos, eh, a comparación del teatro. Tiene que ser algo muy atractivo. Justamente en eso, Jennifer Valiente, que vos de esta mesa... Además de ser actriz, de ser titiritera, también es escritora, ¿verdad? Tanto de, de poesía para niños, de cuentos, también de dramaturgia. ¿Cómo es escribir dramaturgia para niños y jóvenes en el Salvador? A ver, eh, yo creo que una de las cosas que a mí más me como que me cambió la perspectiva de las cosas, de la escritura de, de teatro para niños, fue estar en, en un taller donde estábamos con Susan Levy. Ella es este, una dramaturga para para este, infancia y juventud, y el taller era sobre temas tabú en el teatro para niños. Y lo que estábamos discutiendo era precisamente Qué tan pequeño puede ser un niño para que le hables de la muerte, o para que le hable del divorcio de sus padres, o para que le hable de su nuevo hermano, o para que le hables eh, de tener miedo, o de estar triste, o de ir al baño. <laughs> Entonces, es, estas cosas, eh, y Susan nos decía que ella había hecho entrevistas con chicos. De, de ocho años. Y entonces los chicos les decían, sí, sí, puedes hablar de esto con nosotros, pero a los más chicos eh, tal vez no, porque no te van a entender. Y entonces iba y hablaba con los chicos de siete años y decían, sí, sí, de esto nos puedes hablar a nosotros, pero tal vez a los más chiquitos no, porque se pueden asustar. Y así iba bajando hasta que llegaba con los chiquillos de cuatro años y entonces ellos decían, sí, sí, con nosotros puedes hablar de esto, pero eh, tal vez con los más chicos... Y así, ¿no? Y claro, eh, con los niños tú puedes hablar de lo que necesites que tengas que hablar, ¿sí? A veces nosotros subestimamos un poco a los chicos y entonces decimos, no, de este tema no, porque no te van a entender. Pero resulta, pasa y acontece que la televisión te lo pasa casi que sin censura. Y si entras a internet pues ahí tienes otro tanto, ¿no? El tema es que tú como adulto, con, los, con tus niños, tú como padre, con tus niños, tienes que hablar de esas cosas también. Y lo sentimos y nos ponemos tristes y hablamos de lo tristes que estamos porque se murió el gato eh, y de todas esas cosas. Si no lo hablan contigo, que eres el adulto en casa, entonces ¿con quién lo van a hablar? Porque de una forma u otra, tú como adulto llegaste primero a este mundo. Y como llegaste primero a este mundo, tienes la responsabilidad de explicar más o menos cómo entiendes que funciona este mundo para todos los que vienen detrás de ti. ¿Sí? Y si eso se puede hacer de una manera amable porque a veces el mundo no te explica las cosas de manera amable, no como tú podrías hacerlo, entonces podemos hablar de diferentes cosas. Nosotros con el Tiet tuvimos acá un montaje que eh, se llama El oso colmenero, que es de Manuel Galich. Galich es un autor, es un dramaturgo guatemalteco que en toda su dramaturgia trata temas sociales para niños. Y entonces el oso colmenero trata un poco de cómo funciona esta vaina del trabajo y cómo eh, funciona el capital dentro del trabajo. Y es una pieza para niños. Y entonces a veces nos topábamos con que el mayor problema para llevarla a los colegios no la teníamos con los niños. La teníamos con los profesores de los niños, con los papás de los niños, con los directores del centro escolar de los chicos y así, ¿no? Y con esa pieza fuimos descubriendo que para llegar a los chicos primero tienes que pasar con, por los adultos. Y pasar por los adultos a veces es un dolor de cabeza y le sumamos otros tres cuartos, ¿no? Eh, el, la semana pasada, la semana pasada... Tuvimos el matrimonio forzoso con este con preadolescentes y con adolescentes en el Teatro Nacional y entonces los profesores los profes estaban un poco espantados porque qué tema más espinoso ese el de hablar con chicos adolescentes sobre las infidelidades y que uno se casa por dinero y entonces nos pica todo el cuerpo y no sabemos a dónde pararnos. Al final de la sesión, cuando hablamos con los chicos y eh, estábamos hablando de la obra y de que había aparecido la obra, uno de los muchachos que estaba en la pieza este, nos dice, sí, porque eh, eso, lo que acabamos de ver, no es correcto, porque uno debería de tener una relación eh, más bonita con su pareja y empezó a darnos toda una retaíla, el chico de 13 o 14 años y un discurso muy lindo de cómo deberían ser las relaciones de pareja según él. Nosotros aprendimos mucho ese día. ¿Sí? A veces tenés que, que tratar de, de pasar por los adultos para llegar a los chicos y que podamos hablar ambos de lo que en realidad nos gustaría, no de cómo, a veces no de cómo es el mundo, sino de cómo queremos que sea. Y otro de los grandes, grandes problemas que estamos teniendo últimamente, sobre todo con los adultos, es que queremos que los textos de teatro y queremos que el teatro les cuente a los chicos cómo nosotros adultos pensamos que el mundo correcto debe ser. Y si ese texto se sale un poquito de la raya de cómo nosotros los adultos queremos que el mundo correcto sea, entonces ese texto es altamente condenable. Y estamos teniendo un problema de censura, sobre todo con los textos para chicos, que se está volviendo un poco epidémico y que nos está preocupando un poquito. Justamente esa censura pasa mucho por, por la moral, ¿verdad? Por ese, por ese montón de filtros que ya tenemos o que tiene la sociedad adulta y no realmente por... Por permitir que la niñez, que la audiencia, que los niños, las niñas, las niñas eh, sean eh, sujetos dentro de esa representación y en realidad pues tengan también criterios para desmontar, para interpretar, para poder dialogar con eso que nosotros les estamos llevando hasta sus lugares. ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que aprovechen, porque esto no, no se va a dar todos los días, por aquí hay... Una opinión, un micrófono por allí. Igual también no sé si en la transmisión hay alguna pregunta, algún comentario algo que, que podamos socializar y compartir aquí. Gracias. Eh, no, muchas gracias primero porque ha sido muy lindo escucharles. Eh, faltó la niñez, pero qué lindo trabajar siempre con, con niñas y niños. Yo tengo una duda para los que estuvieron tan de cerca con Ricardo. Eh, y es que tal vez no puedo dejar de pensar cuando hablo o se habla de Ricardo en lo queer o LGBTI eh, y su relación política con esos temas dentro de todas sus obras. Entonces, tal vez ustedes que estuvieron cerca, ¿cómo bien o cómo vieron o cómo aprecian hoy, si existe no, este aspecto de lo LGBT eh, en sus obras o en sus experiencias en el teatro? Eh, infantil, injurias, 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 injurias sí. Sí, A ver, este, bien. como todo lo que hacía Ricardo, un tanto desenfadado y en algunas ocasiones con un pelín de ira, ¿verdad? Este porque uno lo veía muy lindo y muy tierno y toda la vaina, pero Ricardo también se podía poner iracundo con ciertos temas. Eh, no es que él separara las cosas, más bien eh, los temas para Ricardo traspasaban todas las cosas que hacía, sí, y, y no era un postureo político, era Estar de, estar de acuerdo con su vida, ¿verdad? Más que todo. Um, yo creo que sí hay ciertos libros que son como más alrededor del tema y más a propósito, pero no es como un, un cartel que, que pongas en, en ciertas cosas. No sé, al menos yo lo percibí así. Ricardo, perdón, cuando Ricardo recién había publicado Injurias, ¿verdad? Que una, una amiga me dijo, una amiga de familia como muy, muy, muy conservadora, ¿verdad? Este, ella me pidió que eh, un, una copia de Cuentos del Mar, autografiada por Ricardo. Entonces, entonces yo le dije, yo le dije a Ricardo, mira, fíjate que fulana pues, me ha pedido este, este, este libro autografiado para regalarse a su hijo, que parece que es un gran fan tuyo. Y entonces me dice, uy, me dice, pero ¿y qué va a decir la familia, verdad? O sea, como que, y realmente creo que, que eso le salió sobrando, o sea, no solamente a ellos, sino que a, a, a mucha, mucha gente muy, muy conservadora, que, que en el tema del teatro infantil le salió sobrando lo que Ricardo fuera o dejara de ser. Sí, sí, tiene toda la razón en ese sentido. Eh, Ricardo era como bien libre, bien libre a la hora de crear y también eh, cuando tenía un tema específico. Él se envolvía y se metía en ese mundo, ¿verdad? Entonces a uno lo, 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 lo sumergía en ese mundo, ¿verdad? Eh, si era algo histórico, pues era todo lo que él sabía y lo que podría eh, eh, opinar sobre algo, un hecho histórico. En este caso, podemos hablar de 400 ojos de agua que, que él escribió también, ¿verdad? O, eh, o el Popol Vuh también, que es una adaptación. Entonces, cuando él escribía con algún tema específico, en base a algo específico, él desbordaba toda su, su, su creación, ¿verdad? Entonces ahí aprovechaba él para, 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 para decirlo, era todo. Entonces, por ejemplo, en 400 Ojos de Agua, ¿verdad? Que también fue otra propuesta eh, muy, muy, muy valiosa y genial, que era sobre la colonización, ¿verdad? Entonces, este, él ahí podíamos ver una clase, ¿verdad? Una clase de historia. Entonces como que cada tema, verdad, él sabía cómo abordarlo y de una forma tan genial y estupenda que uno lo recibía, verdad, bien, bien. En el caso de Injuria nosotros tuvimos la oportunidad de estar en, 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 el, en el lanzamiento del poemario cuando fue en la Luna Casa y Arte. Hicimos nosotros llevamos la parte escénica, verdad, eh, unos con unos performances y pero fue un momento súper importante para él, verdad, porque eh, era era otra, otra, otra forma de, otra obra de él, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros fue también como una aventura en ese sentido y fue tan, tan eh, ad hoc la experiencia, tanto él con su poemario y nosotros con nuestras intervenciones escénicas, que fue con Oscar Guardado también, que, que, que se pudo que se recibió bien, ¿verdad? Entonces, y, y él. él, él se conoció, verdad, también eh, que él podía hablar y decir cualquier cosa, verdad. Entonces. Ese es el que te digo que tengo el original también, el de, el de injurias, porque justo esa, esa noche que se puso en la luna eh, me lo dio Ricardo después de la presentación. Gracias por acordarme el nombre. ¿Alguna más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bien, yo creo que para ir cerrando me gustaría que pudiéramos contar brevemente una anécdota con el público infantil, porque sabemos muy bien, ¿verdad? Que trabajar para la niñez, trabajar para la infancia y juventud es otra cosa radicalmente distinta. Que trabajar con el público adulto, justamente Demetrio y Jennifer apuntaban, ¿no? Que son el público y entre los teatreros nos pasa que les tenemos el mote de que son el público más sincero. En efecto, si un niño o una niña no le interesa tu obra, le aburre tu espectáculo, se levanta y se va en el mejor de los casos, ¿verdad? Mientras que los adultos podemos ahí sentarnos, tener dos, tres horas nalga sin gemir, pero ni, ni media. Ugh, ¿verdad? Eh, Cuéntenos, anécdota, breve, anécdotas. Una breve, en este, en este proyecto de Tiabú, Butita y Lipe en el reino de Paminondas, había un momento en que los niños me conocían a mí por la televisión, ya sabían mi nombre y todo. Y hubo un, un momento en la obra en que yo estaba en una encrucijada porque necesitaba ayuda, porque estaba en peligro. Saltaban al escenario. Y me acuerdo también de una niña que subió y se puso enfrente. No te preocupes, tía Bubu, yo te protegeré. Y, o sea, una cosa tan espontánea y la gente del teatro y la mamá, bájate, bájate. Y la niña estaba ya actuando, estaba en personaje. O sea, esas cosas, esas cosas son las que pasan cuando trabajas con niños. Los niños no hacen, no hay pared. Los niños están ahí. Sí, eh, hay una cosa para mí, bien, bien, una, una de tantas, ¿verdad? Que, que recuerdo que los, cuando nosotros iniciamos, empezamos dando la, la primera presentación a las nueve de la mañana. Y me contaban que había niños que como veían en la televisión o los periódicos que les, les decían a los papás, ve, van a, dar una, van a dar tal X obra. Entonces los niños querían ir y algunas veces les decía, este domingo no puedo. Y entonces ellos ellos lloraban que querían ir este domingo y que este domingo pero me comentaban algunos padres que era el día domingo levantarse a las siete y media para prepararse a las ocho de camino que no veía el tráfico que hay ahora verdad y entonces pero los papás y llegaban un poco cuando me decían esto me han, me han levantado que, que es el día que yo descanso o habían tenido una bohemia en la noche, una fiesta, y tú imaginas esos pobres papás o mamás que llegaban, que no hubieran querido ir, pero sí lo llevaban. Pero entonces me decían, es que yo vengo, me decían, porque ellos les gusta venir a ver esto y todo. ¿me? Y entonces, pero ¿sabe qué era lo maravilloso? Que ellos, un poco indiferentes, pero cuando entraban a la sala, ellos pensaban que los niños estaban sentaditos, nomás, Y siempre nosotros hemos tratado de que los niños tengan una intervención. Indirecta o directamente con los que está desarrollando en la obra. Y como siempre predomina más el bien sobre el mal, cuando ya estamos en las partes de que, por ejemplo, la bruja, la hechicera o lo que sea, era la gran gritazón. Vaya, por, le voy a poner el ejemplo de la caperucita roja. Que el lobo, cuando la está engañando, que aquí tiene los ojos más grandes, y entonces y los niños le gritaban a la niña, no, no, el lobo es malo, no le hagas caso y todo. Y entonces cuando venimos ya que la iba, por ejemplo, a, a, a agarrar ya el lobo a, a, la, a la niña, eran unas gritazones bárbaras, que todo eso decía yo, que qué maravilla oír todo eso, esa gran algarabía, pero ¿sabe una cosa? Los papás gritando y las mamás gritando a la par de ellos, a la par de ellos, porque los gritos de los niños ya uno los conoce, pero ya los papás y las mamás, unos grandes gritos que daban: no, 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 no allá está. Y, y el lobo decía: ¿Dónde anda? Allá pasó atrás, allá pasó atrás. Y eran los grandes gritos. Así que los papás, que me disculpen, pero ese niño que llevamos adentro no lo pueden, no pueden hacerse ellos que no lo tienen, todos lo tenemos. Así que una anécdota que uno no te olvida. De eh, Sí, una también anécdota de que me pasó a mí, verdad. Eh, yo protagonizaba el León engañado, así el León, que es una obra de de unos españoles de Lauro Olmo y Pilar Enciso y al final el león tenía que convertirse en bueno porque era malo, déspota y se quería comer a todos los animales del bosque. Bueno, entonces ya cuando me convertí en bueno, me tenía que bañar, cepillar los dientes, eh, volverme vegetariano, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas que, que decía al final. Y los niños se quedaban como que, sí, eso tienes que hacer. Y la anécdota... Eh, fue que al final de la obra se acerca una chiquita y me dice: No importa que te vuelvas vegetariano, yo te quiero así gordito, me dice. <laughs> Jenny, vos querés sumar algo? Eh, nosotros, como Tiet, por ahí del 2016, empezamos una actividad que le llamamos Niños al Teatro. Y este, consistía en que llevábamos una pieza. A los centros escolares del Distrito 1, esto es el Centro Histórico de San Salvador. Entonces, son centros escolares públicos que a veces, bueno, a veces no, no tienen las condiciones como para ir al teatro o que el teatro llegue porque los espacios son estrechos, sabemos las carencias que el sistema de educación tiene, etc. Entonces, presentamos esta obra del gigante en, en varias de las escuelas. Y eh, así lo hicimos como por un par de años. Para, él, para nosotros ensayar, nos atravesábamos todo el centro, desde el lugar donde nos dejaba el bus o donde estábamos, hasta el lugar donde teníamos que ensayar. Entonces, en una de esas, yo venía caminando por las calles del centro y toda la vaina, y de repente veo que este, un muchachito me viene siguiendo. Y es el centro, señores, es el centro, lo siento. <laughs> Y entonces yo digo, ok, me pasaré la calle. Y de repente son dos muchachitos que me vienen siguiendo y entonces yo digo, ok, me cruzaré la calle. Y de repente me alcanzan y me dicen, miren, miren, ¿a dónde está el señor gigante? Ah, sí, este, el señor gigante, sí, para allá eh, a verlo voy ahorita. Mire, ¿y cuándo van a regresar a la escuela? Y así cada vez que nosotros pasábamos por el centro, que ya nos podían, entonces era la vaina de preguntar por el señor gigante. Y, y eran en, la, en su mayoría chiquillos, este, que, bueno, son de, 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 los, de las ventas que estaban ahí en la calle y todo, pero de los centros escolares que estaban ahí en el centro. Entonces era, era muy gracioso, pero también era muy bonito porque se generó esa dinámica de que los chicos vieran eh, las, las piezas en sus lugares. Muchas gracias, Jennifer. Yo creo que, bueno, vamos cerrando aquí. La verdad, creo que ha sido una noche muy enriquecedora, no solamente para traer, digamos, al presente la memoria de tantas y tantos artífices, maestros del teatro salvadoreño que han dedicado, que dedicaron su trabajo. La infancia y la juventud, sino también honrar el trabajo que ustedes, José Antonio, Nelson, Jennifer, Demetrio, Regina, Jaime, han hecho, ¿verdad? Como decía, en estos cuatro décadas, cuarenta años de, de trabajo de distintas generaciones para el teatro salvadoreño y específicamente para el teatro para infancia y juventud. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado aquí y ahora y a la gente que nos ha acompañado en la virtualidad y, por supuesto, al Centro Cultural de España en El Salvador y a Emeti por gestionar y hacer posible que esta noche de encuentro, de diálogo, de memorias, pues sea posible. Muchísimas gracias. aquí por aquí una última intervención de, de jaime y luego yo también les traigo un anuncio comercial gracias bueno quizás yo de forma personal agradecer bueno a todos ustedes por tomarse apartar su tiempo y acompañarnos en, en este espacio en esta noche y en especial bueno aparte del centro cultural de españa y emeti verdad y eh, pues este a, a de todos los invitados, ¿verdad? Esas tres grandes personalidades que tenemos, que es el Grupo de Teatro Hamlet y Regina Cañas, porque realmente ellos han llevado el trabajo con la infancia más allá de, de, la, de, 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 de lo vivencial, que es el teatro, sino que todos hemos crecido con ellos. Entonces, yo he tenido la oportunidad que me han dicho, pero tú has trabajado con Teatro Hamlet. Y yo, no, fíjese que no, yo con otras, en otro grupo, ¿verdad? En ese sentido, personas de, de, del interior del país han tenido esa noción de, de, de teatro infantil por la televisión, en ese caso, por el trabajo que ustedes han hecho uh, en infancia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, agradecerles y sentir, pues, este, honrado por su presencia, ¿verdad? Y que nosotros, pues, tenemos ya una gran tarea, ¿verdad? Para, para seguir sus pasos. Sí, a veces tenemos oportunidad de traer aquí al Centro Cultural a los personajes y esta vez hemos podido escuchar a las y los artistas detrás de esos personajes, esa es una gran oportunidad. Julio es un mes particularmente teatral para el Centro Cultural de España y les dejamos la invitación abierta. Este jueves hay una lectura dramática más, una segunda lectura dramática. Es eh, Los bandos del viejo profesor a cargo de, de Santiago Nogales y de Juan Carlos, Berríos, Juan Carlos Berríos. Y luego al cierre del mes también tendremos teatro con Pamela Palenciano, tendremos teatro infantil con el pro proyecto Primera Llamada. Y tendremos teatro de infancia también en el Parque Cuscatlán. Eh, hay mucho que ver, hay mucho que escuchar, ahí hay cartelera para escoger. Esperamos que puedan permanecer siempre atentos de esta cartelera. Pasen buenas noches.